Busca el éxito que se le viene negando, combativo, expresivo en su haber, este campeón del Michel, este que estuvo también en el turismo nacional, ahora lo hace la clase 2, pero hay un campeón argentino, es el Halcón de Colazo, aquí está, va a ser victoria para el José Costamaña y el campeonato para Alejo Cravero, aquí se termina, va a ganar Costamaña, ganó. ¡Y campeón, campeón argentino! El piloto del Mariano Adapta Racing, con Luciano Monti, Alejo Cravero.
festejé todo. En la primera vuelta se me rompió algo y me complicó todo el resto de la carrera. Tenía un autazo, no lo pude demostrar porque algo se rompió. Venía teniendo los cambios, me vibraba en la recta, perdía velocidad. Pero bueno, terminamos tercero y no alcanzó para el objetivo. Felicito a Alejo que venía muy bien. Pero bueno, esto no termina acá, el automovilismo da revancha y vamos por otro año más. Gracias. Gracias a vos. La verdad que me emociona, la primera vez que me emociona así, ganar mi primera carrera nacional. Nosotros la luchamos mucho y bueno, le damos muchísimo valor. No pudimos llegar a la última con el campeonato por un toque en la carrera anterior, pero... Emocionado porque por todo el esfuerzo que se hace para poder estar. Bueno, todo el equipo, Jorge, Juanjo, Nacho Rodríguez, Chino Martínez, toda la peña, los amigos, Marcarse, toda la familia, todo lo que hacen posible, cada una de las publicidades que hacen el esfuerzo para que uno pueda estar acá. Cerrar el año que se nos vino negando con un podio, la verdad que es espectacular. Y bueno, una carrera que se me hizo interminable. Cuando llegamos atrás de Luciano empezó a patinar la hembra, pensé que no llegábamos. Pero nada, ahí estuvo todo el equipo, estuvo mi primo tranquilizándome, haciendo los cálculos, sabíamos que llegando atrás de Luciano éramos campeón. Me pegué bien atrás de él, cosa que si él intentaba una maniobra, la intentaba yo también. Y nada, estoy súper feliz, la verdad es que todavía no caigo. Que merecer a todo el equipo. La verdad que el auto durante todo el año fue excelente. Luciano Monti, Alenti también en la ingeniería. Lucho que estuvo ayer en La Pampa, se vino hoy día a ver el setup del auto. Y nada, el auto excelente durante toda la carrera, durante todo el campeonato. Y creo que es mérito de él.